El Impulso, continuamos dando cobertura a este proceso electoral que se lleva a cabo este 28 de julio, las elecciones presidenciales en la ciudad de Barquisimeto, y en esta ocasión nos vinimos hasta la Escuela Ciudad de Maturín, ubicada en el sector San José de la Parroquia Unión en Barquisimeto. A mi lado se encuentra una de las votantes que reporta que desde hace horas espera por poder ejercer su derecho. Su nombre, por favor, para El Impulso, coméntenos sus impresiones. Anaís Dilucho, bueno, estamos aquí desde las 6 de la mañana. Muchos han estado más temprano y de verdad que la cola ha sido demasiado lenta. Aquí afuera está todo, bueno, la gente, y adentro vacío. Las mesas electorales, los que han salido, han dicho que las mesas están vacías. El proceso, bueno, demasiado, demasiado lento, para serles muy sincera. ¿Cuál es el llamado que hace a esta hora de la mañana, ya a punto de tocar el mediodía, a las personas que aún no han salido a votar y a las que van a votar en este centro de votación? Bueno, ya saliendo al mediodía, hidratación, bloqueador y mucha fe, a votar y hacer la colita. Y bueno, que todo quede en manos de Dios. Bien, es parte de las declaraciones de esta votante que espera pues ejercer su derecho al voto. Cabe resaltar que en esta misma zona confluye lo que es la Escuela María Mazzarello, donde también denunciaron retraso en las mesas. En el caso de la ciudad de Maturín son 5 mesas y 4.000 votantes los que ejercen derecho al voto en esta institución. Cabe resaltar que también hay puntos rojos cerca de esta institución. Regresamos al operativo Elecciones Presidenciales en la Lupa de El Impulso, reportó Jordi García.